Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Este para nosotros es un programa muy especial. Quisimos representar el Oriente, el Occidente y el centro del país. Toda Venezuela siempre está en La Librería Mediática. Por eso hoy usamos esta manta guayú que nos envió para esta oportunidad nuestra lectora invitada siempre, parte del equipo de La Librería Mediática, Sara Labarca, desde Maracaibo. Y entrevistamos a Néstor Caballero, que es de Oriente y ya en Caracas, pues también caraqueño. Y queremos celebrar los Premios Nacionales de Cultura. Y por eso, con personas que admiramos y queremos y leemos y conocemos, iniciamos el programa. Uno de nuestros autores preferidos es José Manuel Briceño Guerrero. En El Pequeño Arquitecto del Universo, un libro genial, él incluye esta frase en esa ficción que él nos narra allí. He decidido ser sincero, decir la verdad. No puede un hombre hacer nada importante, auténtico, si está inhibido por consideraciones y respetos. El temor de herir, el deseo de agradar. ¿Hasta qué punto te ha influido a ti esto que todos los seres humanos tenemos, estos pequeños miedos y estas ganas de aceptación en el transcurrir de tu obra como escritor y como dramaturgo, que ahora con toda razón ha recibido el reconocimiento del Premio Nacional de Cultura? Y te cuento que yo estaba en la mesa de al lado de donde se estaban debatiendo los premios de teatro, estaba junto con Carlos Noguera y con Luis Alberto Crespo, y teníamos horas decidiendo entre Masiani y Laura Antillano. Incluso llegamos a pedir la ayuda de que se le pudiera dar a los dos, porque los merecían los dos. Mientras tanto, en la mesa de teatro, ya Néstor Caballero era por unanimidad el Premio Nacional de Cultura, y Rodolfo Santana estaba tan contento. Fue un día tan especial acá en la Casa del Artista. ¿Cómo te ha influido a ti eso, esa necesidad del ser humano de ser aceptado, pero sin dejar de ser lo que uno es? Bueno, ante todo, gracias por invitarme a este primer programa del año. Que sea un año bonito, como han sido todos estos 15 años que hemos vivido en Venezuela. El escritor, el artista en general, es un inconforme por naturaleza. Sobre todo en el teatro, porque el teatro es y ha sido y será siempre un enfrentamiento contra el poder. Primero, el hombre enfrentado ante el poder de los dioses, el hombre enfrentado ante su destino, el hombre enfrentado ante su sociedad, el hombre enfrentado contra todos los poderes políticos, y sobre todo el hombre enfrentado a sí mismo. Uno debe ir cabalgando sobre sus miedos, sobre sus temores, y en ese andar no tener miedo, porque a veces uno es como una esponja de todos los miedos colectivos, y ha tenido pues la bendición, la oportunidad, y yo diría más que nada la testarudez de seguir siendo una voz de los que no tienen voz. Ante eso, pues no queda más que llenarse de coraje y seguir. Pero también pienso de que si no fuese dramaturgo, seguiría siendo dramaturgo. Eso está dentro del ser humano. Cuando habla de los premios, pues me conmueve mucho, porque el año pasado se nos fue a una gira permanente por los cielos nuestro gran amigo Rodolfo Santana, que fue un creador consecuente, que no tuvo miedo, que siempre estuvo al lado de aquellos que siempre se les ha negado
una plataforma y una voz. Él fue siempre vertical ante eso. Y que hubiese sido jurado de este premio es doblemente un premio. Pues. Sí, el autor debe estar al lado y con el sudor del colectivo para poder incidir de una u otra manera en una toma de conciencia, aunque sea mínima, sobre lo que nos está pasando. Siempre ha sido así. Por supuesto que jamás, no creo que de una obra de teatro vaya a salir una revolución, pero sí aporta en el sentido que nos hace reflexionar el tiempo que estamos viviendo y sobre lo que queremos como país, como sociedad, como mundo, que cada vez se nos extravía más en otras latitudes.